El Honorable Ayuntamiento de Ocoyucan, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para darle mayor seguridad a la ciudadanía, bajo la supervisión de Moisés González, instructor con clasificación C, se impartió el curso de armamento y tiro. A su vez, el capitán segundo en caballería retirado, Ricardo Figueroa, dio el curso de instrucción militar de orden cerrado, en donde nuestros elementos policíacos se capacitaron para brindar mejor seguridad a la comunidad. El proceso va a haber detonación. ¡Pum! 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 ¿Vale? No aviente el arma para el frente cuando sienta que ya viene el otro disparo. El disparo debemos dejarlo que nos sorprenda. Siempre hay gente negativa entre las filas. Hay gente que está del otro lado. Todos debemos estar de este lado. Traemos un uniforme, debemos portarlo con orgullo. Los elementos de seguridad realizaron simulaciones en el campo de tiro, donde el presidente José Santos Tecuatl Mejía y algunas autoridades municipales presenciaron la capacitación. Ustedes ven, esto es para que ustedes se capaciten ya conmigo, para que el día de mañana, cuando salgan a la calle, le puedan dar un mejor servicio a la ciudadanía. El gobierno de Ocoyucan continúa mejorando la seguridad de la comunidad. Ocoyucan, gobierno de progreso.